Ya se ha enfadado, ya no vamos, que se ha enfadado ya. Resulta que hoy es la fiesta. No, pues resulta no. Primero, siempre yo empiezo diciendo hola. ¿Hola qué? Hola, buenas tardes. Hola, youtuberos. ¿Y youtubera? ¡Ay, te quiero ver! Pues sí que lo sabes, ¿eh? Ahora, ¿qué querías decir? Venga. Resulta que hoy es la peña de las mujeres, de la vaca cerril. Sí. Y vamos ahora a grabar a ellas y todo el ambiente que habrá esta tarde. Tú, pero, ¿cuántas mujeres has dicho? Me parece que son 200. Este año se han apuntado unas pocas menos que el año pasado. Ya sabéis por qué hemos venido aquí, ¿no? 200 mujeres. ¡Mae Deus, señor! ¿Tú, Enrique? Sí. ¿Pero podremos con todas tú y yo o qué? De sorres. Ya son mayores. ¿Cómo que no? Yeah, vámonos, que 200 mujeres no se pueden hacer esperar, tú. No, vámonos a la... Tú, pero atiéndeme. ¿No querías decir no sé quién, que tienes un amigo en Cádiz o no sé qué? Ah, sí. Si resulta, es que si no te lo digo, se te olvida. Resulta que... el alcalde de Algar de Cádiz, el del año 2010, que se llama... ahora no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. No, pero me acordaré. Pero tenemos... Gonzalo... Si puede ser Pepe, hoy. Gonzalo, Pepe. Si puede ser hoy, mejor que mañana, ¿eh? Repetimos. Pepe Lozano Venegas fue alcalde de Algar de Cádiz en el año 2010. Tú, pero no me vas a contar toda la historia de Cristo, ¿no? No, pero te tengo que contar que gracias a ese hombre, que es un gran hombre y un gran amigo, resulta que me dio que en el Algar de Cádiz había una mujer que cantaba muy bien, que se llamaba Laura Gallego. Pero, tío, pero... A ver. Y Laura Gallego me ha regalado una camiseta. Madre mía, calla ya. No, pero vámonos. Es preciso decirlo. Ah, espera, que es preciso decirlo. Va, porque resulta que ella es una mujer muy cantadora, muy buena y además muy guapa. Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Ya se ha enfadado, ya no vamos, que se ha enfadado ya, porque lo quería cortar. Y Enrique, espérame. Sí, va, espérame, hombre. No te enfades, espera, que voy. Joder, se ha mosqueado, Don Enrique, pero no te enfades, tío, porque te he cortado, macho. Hombre, es que a mí no debes de cortarme. Yo soy muy amigo tuyo y tengo mucho interés de que las cosas salgan bien. Pero me pongo nervioso porque las cámaras, aunque no quieras, se tiene que ver en toda España y te pones un poco nervioso. Pero dime, es que no se ve solo en España, tío. Se ve en todo el mundo, te van a ver en la China. Bueno, en la China igual no, porque en la China está prohibido el Google. Pero en Egipto, en todos los lados te van a ver. ¿Qué te parece? Me extraño un poco, pero... Que no, hombre, que es verdad. Si tú lo dices, me lo creo. Tú, que van a ver aquí las mujeres. Tú, pero ¿cómo están las mujeres de aquí de Alfara? ¿A que no nos oyen? Están nerviosas. Están nerviosas, pero ¿por qué vas tú? No, porque vas tú. Vale, vámonos. Vámonos. Thank you.
Y Enrique, espérate un poco, que estoy ligando, que tienes más prisa. Estamos ligando, bien, Manuel. Un besito. Nosotros nos vamos, ¿eh? Es un pueblo pequeño, pero mujeres hay para dar y vender, tú. Una pasada. Eso diga Pepe. ¡Hola! Es que me lo encuentro en todos los lados. Tú mira, aquí tenía que estar. Tú, tío, pero atiéndeme. Como habían tantas mujeres, que te has venido un canzoncillos. Te has venido ya preparado. Se ha venido un canzoncillos ya preparado. Mira, mira cómo no.